buenas tardes. Como saben, el motivo de la exposición tan bonita que se acaba de inaugurar y de la conferencia mesa redonda que va a tener lugar a continuación es conmemorar el 41º aniversario de la fundación del Frente Polisario, que tuvo lugar el 10 de mayo de 1973. Se trata, como todo el mundo sabe, de un movimiento de liberación nacional que ha sido reconocido por las Naciones Unidas como el legítimo representante del pueblo saharaui. Y en el ejercicio de esta responsabilidad, el Frente Polisario lucha y trabaja para conseguir que el pueblo saharaui pueda expresar libremente su voluntad y decidir su futuro. Y mientras esto se consiga, pues el Frente Polisario articula políticamente a las comunidades saharauis que viven en los territorios ocupados, en los campamentos y en otros lugares del mundo en el exilio. Gracias al trabajo del Frente Polisario, la República Árabe Saharaui Democrática ha sido reconocida por muchos países ya en la actualidad. Estoy segura de que su representante, Yahya, que nos acompaña, se referirá luego a la creación de este movimiento de liberación nacional y a su historia. Y por tanto, a mí lo que me corresponde exclusivamente es agradecer el apoyo de las administraciones asturianas. Por una parte, el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, manifestado fundamentalmente a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, cuya consejera que nos preside es siempre receptiva a nuestras peticiones y a nuestras propuestas, y del mismo modo que está siempre también a nuestra disposición en cualquier ocasión la directora de la Agencia de Cooperación, de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, que también nos acompaña hoy. También queremos agradecer el apoyo que siempre tenemos de la Junta General del Principado de Asturias y asimismo el apoyo de la inmensa mayoría de los ayuntamientos asturianos, en particular en la actualidad, en el día de hoy, el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, representado por la concejala de Cooperación al Desarrollo, doña Silvia Junco. Y además de los apoyos oficiales que siempre tenemos y a los que me acabo de referir, yo quiero agradecer también la ayuda que la sociedad asturiana nos brinda siempre muy generosamente. La sociedad asturiana, la sociedad civil, se implica constantemente y responde siempre muy positivamente a todas las iniciativas que organizamos desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y que se hacen también desde la Delegación Saharaui en Asturias. Muchas gracias a todo el mundo por estar presente, muchas gracias por la ayuda recibida, por su presencia, y ahora cedo la palabra a Yahya, el representante de la Delegación Saharaui en Asturias. Un agradecimiento muy especial a la Asociación Asturiana Amigos del Pueblo Saharaui, que lleva más de 25 años acompañándonos en esta larga lucha, y sin olvidarme del esfuerzo que hace el Observatorio Asturiano por los Derechos de los Saharauis. Estas fechas de mes de mayo constituyen un hito histórico en la lucha de nuestro pueblo. El 10 de mayo de 1973, el pueblo saharaui anunciaba al mundo el nacimiento del Frente Polisario como instrumento político, fruto de la larga resistencia contra de todas las formas de dominación extranjera. Nació como un movimiento de liberación nacional encargado de dirigir la lucha de nuestro pueblo por la realización de nuestras aspiraciones legítimas y la libertad y la independencia. El 20 de mayo del mismo año daba comienzo la Guerra de Liberación Nacional, una lucha larga y áspera, violenta y dolorosa, pero limpia y moralmente irreprochable. Y a pesar de las consecuencias trágicas que tuvo la invasión militar del Sáhara sobre nuestro pueblo, que se trajeron en el exilio doloroso de la mayor parte de nuestra población bajo las bombas de napalm y fósforo blanco, en huida hacia los campamentos de refugiados en Argelia. Por su parte, los que no pudieron huir y permanecieron a la fuerza bajo la ocupación tuvieron que soportar un régimen de represión
verificado y denunciado en numerosas ocasiones por las más importantes organizaciones internacionales de derechos humanos, comités, parlamentos, etc. Los arrestos arbitrarios, las desapariciones forzosas, los raptos, las deportaciones, la intimidación, la tortura, la negación de la libertad de expresión y circulación, los juicios sumarios, con prácticas diarias que llaman cada día la atención de la opinión pública internacional en cuanto que constituye graves atentados a los derechos del hombre, perpetrados en las zonas ocupadas del Sahara por fuerzas de ocupación marroquí. Hoy, este acto que estamos celebrando aquí contribuye a poner de actualidad la problemática del conflicto saharaui y constituye una muestra palpable de que no estamos solos en nuestra justa lucha y que nos sentimos acompañados por una gran red de solidaridad en los terrenos político, humanitario y de la difusión que nos ayuda a definir nuestros objetivos estratégicos según la evaluación de la lucha. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la concejala de cooperación del Ayuntamiento de Oviedo, doña Silvia Junco Martínez. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, a la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui y a la Delegación Saharaui de Asturias por haberme invitado a participar con todos vosotros en esta jornada. Como concejala de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Oviedo, quiero destacar la importancia de estos actos como un espacio para el debate y la visibilización de un largo conflicto que, como habéis dicho, que mantiene a un pueblo en el exilio desde hace casi 4 décadas, viviendo en condiciones infrahumanas en medio de un desierto inhóspito. Esta ha sido y continúa siendo hoy en día la realidad del pueblo saharaui. Nuestro compromiso con el pueblo saharaui comenzó en el año 2000 y desde entonces el Ayuntamiento de Oviedo ha mantenido una estrecha colaboración. Es que no podemos hacer nada. Lo siento mucho, es que encima si lo tocamos chirría. Voy a intentar hablar un poco más alto porque ha mantenido una estrecha colaboración. Me parece que no puedo hablar más alto porque si no, de forma continuada con proyectos que cada día son más trascendentes y vinculantes. Este apoyo se ha traducido en diferentes acciones que han sido llevadas a cabo a lo largo del tiempo, apoyando en una parte y facilitando el traslado de equipos médicos donados por profesionales asturianos y los viajes de las comisiones médicas a los campamentos para realizar acciones y ayudas humanitarias y como ayuda humanitaria para la compra de alimentos con destino a los campamentos para garantizar la reserva de seguridad de esos alimentos y financiando también diferentes proyectos de cooperación al desarrollo con destino a otros campamentos. La suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui para el desarrollo de diferentes iniciativas en los campamentos de refugiados y también entre las que me gustaría destacar el programa de vacaciones en paz. Quiero dar las gracias a esta colaboración que ha sido sostenida en el tiempo y cuando hablamos del pueblo saharaui yo creo que de su lucha y de sus sufrimientos y de sus anhelos ya no sentimos que hablamos de un pueblo ajeno ni lejano, sino que yo creo que al contrario, estamos poniendo los ojos y rostros a un pueblo en los ojos de cientos de niños saharauis que han vivido durante unos meses entre todos nosotros, transmitiéndonos todas sus necesidades, sus aspiraciones y sus justos deseos de una vida mejor. El Ayuntamiento de Oviedo va a continuar su compromiso con el pueblo saharaui, apoyando no solamente económicamente, sino también institucionalmente iniciativas como esta jornada para lograr una sociedad más justa y solidaria, donde la defensa de los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos sea una prioridad absoluta.
Y para finalizar, me gustaría destacar la enorme satisfacción que, bueno, que supone para el Ayuntamiento de Oviedo la elección de nuestra ciudad como sede de esta jornada, y quiero transmitir también mi deseo de que, bueno, pues que espacios como este contribuyan a una pronta resolución de un conflicto que mantiene el pueblo saharaui en una situación de inestabilidad incompatible con el desarrollo de los pueblos. Muchísimas gracias. Y por último, para cerrar este acto de presentación previo a la conferencia posterior, tiene la palabra la consejera de Vivienda y Bienestar Social, doña Esther Díaz. Muchas gracias, señores miembros de la mesa, amigas y amigos, muy buenas tardes. Sobre el conflicto existente en el Sáhara Occidental se ha debatido mucho, con mayor o menor visibilización pública y con mayor o menor intensidad, dependiendo muchas veces del momento, siendo esta una cuestión que ha estado y está en la agenda política desde el inconcluso proceso de descolonización que se inició ya por el año 76. Acabamos y nos acaban de acompañar ustedes para recorrer esta exposición Exiliados en la Arena, un conjunto de fotografías de Lucas Blanco, aquí presente, que nos ha acompañado en esa trayectoria y nos ha también explicado sus vivencias personales, y que nos acercan esas fotografías a la realidad de los campamentos de los refugiados de Tinduf y nos muestran las escenas, como hemos visto, de la vida cotidiana, de las dificultades diarias que han de hacer, a las que han de hacer frente las personas que viven en esos campamentos, pero que también esas fotos nos muestran esa realidad, pero que hay otra realidad que quizás está más desconocida para la población, para la gran mayoría de la población, que es la de los saharauis que están en el Sáhara Occidental. Hoy tendremos la oportunidad, a través de las conferencias, la conferencia que nos va a ofrecer Carlos Martín Berastain y del testimonio del activista Brahim Dahan, que recupera parte de esa historia, parte de esa memoria que nos va a explicar aquí a continuación. Los españoles, especialmente los asturianos, estamos unidos por vínculos culturales, sentimentales y de tradición al pueblo saharaui, y a esos lazos hemos de añadir la responsabilidad que ostenta España como potencia administradora que es de este territorio. Una responsabilidad ética e histórica con el pueblo saharaui que hace que la situación del Sáhara Occidental sea una cuestión delicada, sensible y especial en nuestro país. El tiempo pasa y cada vez se hace más necesaria una salida de estabilidad y que suponga una solución definitiva a la situación de estancamiento que vive este conflicto, y que, como bien ha marcado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las partes deben de poner solución a este conflicto y tienen que llegar a un acuerdo, y le corresponde a la comunidad internacional y la ONU ha de trabajar para propiciarlo. Como también le corresponde a la ONU ampliar las competencias de la MINURSO en materia de vigilancia y de verificación de los derechos humanos en el territorio. Precisamente hace unas semanas la Junta General del Principado aprobó una declaración institucional en la que, entre otras cuestiones, se solicitaba a las Naciones Unidas para que realizase una ampliación del mandato a la MINURSO hacia la protección y la salvaguarda de los derechos humanos en la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, extendiendo su mandato a la protección y vigilancia de las fosas comunes de desaparecidos. Por ello, actos como este de sensibilización o declaraciones institucionales como la realizada que les acabo de explicar por la Junta General del Principado son acciones que contribuyen a remover conciencias y a reivindicar los derechos de un pueblo como el saharaui. Desde la Consejería, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y en el marco de la defensa de los derechos humanos, hemos apostado por un programa que desarrolla el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, para que estén presentes en los juicios que se celebran, bien en el territorio o bien en Marruecos, contra las personas saharauis que defienden pacíficamente sus derechos, así como el asesoramiento jurídico con carácter gratuito que prestan a las personas afectadas por estos sucesos. Además, también centramos nuestros esfuerzos de cooperación con las personas que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf,
haciendo frente a esta dura situación, como nos mostraban las fotografías que acabamos de ver en la exposición, y que les obliga siempre a depender de la solidaridad internacional. En este marco de apoyos, nuestra comunidad autónoma, Asturias, dedica casi el 10% del presupuesto total de la Agencia Asturiana de Cooperación a financiar proyectos para el Sáhara. Y entre las prioridades que hemos establecido desde Asturias para esa colaboración está la de mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas en estos campamentos. A través de un convenio con la Asociación Asturiana de Amistad con el Pueblo Saharaui, trabajamos en la distribución de alimentos entre las personas más vulnerables y necesitadas de estos campamentos y en la dotación también de infraestructuras como son centros para personas mayores, centros para jóvenes y escuelas para los más pequeños. Asimismo, financiamos el mantenimiento de una casa de acogida aquí en Asturias para aquellas personas enfermas que necesiten atención médica especializada y urgente o intervención quirúrgica y una gestión que hemos encomendado a Cruz Roja desde sus inicios ya hace más de 10 años. Como pueden comprobar, en materia de cooperación, nuestra vinculación y apoyo a los programas dirigidos hacia el pueblo saharaui es importante. Y este compromiso ha quedado reflejado en nuestro Plan Director de Cooperación Asturiano 2013-2016, recientemente aprobado, que marca las líneas de actuación en materia de cooperación para los próximos años. En este documento se establece no solamente como prioridad, sino también como obligación a la que nos comprometemos el continuar trabajando con el apoyo humanitario a la población saharaui. Para terminar ya, quisiera reiterar una vez más la importancia de actos como el que celebramos en el día de hoy, en defensa de los derechos humanos, del derecho a la dignidad de las personas y del derecho de un pueblo, el saharaui, que lucha por desarrollarse en libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pues a continuación tendrá lugar ya la conferencia prevista. Gracias a todos. Como se señalaba en la mesa precedente, nos encontramos en un acto que pretende conmemorar el aniversario de la constitución del Frente Polisario y para ello las asociaciones que vienen trabajando con la causa saharaui en esta región, nuestra organización, no diría solamente hermana, sino matriz, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, concretamente su presidenta, anunciaba que precisamente tendría lugar una mesa en la que vamos a abordar diferentes cuestiones relacionadas con esta lucha permanente del pueblo saharaui en pos de su derecho a la libre determinación. Y nos corresponde en este caso, a mí como presidente del Observatorio Asturiano para los Derechos Humanos en el Sahara Occidental,
el presentar a los participantes en esta, en este coloquio, en esta mesa redonda, y advertir al mismo tiempo que en la misma se ausenta, no obstante, una de las personas que estaba anunciada. Me refiero concretamente a don Francisco Echeverría Gabilondo, profesor titular de Medicina Legal de la Universidad del País Vasco y experto en medicina forense, que por razones de orden personal no ha podido venir a nuestra región y por lo tanto no se encontrará hoy entre nosotros. No obstante, si están con nosotros el doctor Carlos Martín Beristain, médico y al mismo tiempo psicosociólogo o psicólogo social, y hay siempre una querella entre las disciplinas, bien, y especialista en cuestiones vinculadas precisamente con el estudio de la memoria y con el examen y la atención a las víctimas en el curso de los conflictos armados. Y una persona que además acumula tras de sí una larga experiencia en la participación en procesos precisamente de desentrañamiento de la memoria en situaciones especialmente dramáticas. Parece que conviene mencionar su experiencia en relación con los conflictos en el área iberoamericana, coordinando concretamente un informe en torno precisamente a la indagación de la situación de Guatemala en el curso de esa nunca reconocida guerra civil, la guerra civil que tuvo lugar en el país. Coordinó concretamente el informe de Guatemala Nunca Más, donde precisamente se trata de desentrañar las trágicas experiencias vividas en ese país centroamericano. Por otro lado, también ha colaborado en el área iberoamericana con otras comisiones de la verdad que han tratado de esclarecer los hechos que han acontecido también en esos periodos oscuros de la historia de esos países hermanos, sobre todo en Perú, en Paraguay, en Ecuador. Y finalmente, y es la razón que le trae aquí entre nosotros, hemos trasladado y ha desde luego depositado su experiencia en estas cuestiones sobre las víctimas del conflicto saharaui. Y concretamente una obra de la que es autor y bien celebrada, El Oasis de la Memoria, es su aportación personal precisamente a la indagación en torno a los trajes y a los acontecimientos que desde hace más de 40 años vienen ocurriendo en el territorio y que la situación existente trata obviamente de encubrir. Bien, tras su intervención le tocará el turno a un ya viejo conocido nuestro, en la medida en que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que le tenemos entre nosotros, y esperamos que siga viniendo y esperamos acogerle aquí, Brahinda Ham, que en este caso es la expresión concreta de lo que es la situación existente en el conflicto saharaui y lo que es la situación específica de las víctimas. Brahinda Ham fue una persona que padeció en sus carnes precisamente la represión por parte de los ocupantes marroquíes, estuvo incluso desaparecido en un cierto periodo de tiempo en diferentes centros de internamiento, tanto en territorio saharaui como en territorio marroquí, y por otra parte ha sido también objeto de acoso sistemático por parte de las autoridades marroquíes en razón precisamente de su condición de activista de los derechos humanos. Es el presidente de la Asociación de Antiguos Presos Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos entre la población saharaui y ha venido desempeñando de forma inquebrantable una actividad de precisamente apoyo a las víctimas y de promoción precisamente de la causa saharaui en todo el mundo. Bien, por eso mismo ha sido acreedor de una distinción otorgada por el gobierno de Suecia, el premio Perange, en relación con sus tareas y sus labores en materia de derechos humanos. Bien, ya he dicho que es para nosotros un honor tenerle aquí una vez más. Y bien, ya sin más, creo que podemos ceder la palabra al doctor Beristain para que empiece hablándonos, por tanto, de ese oasis de la memoria que refleja drásticamente la situación existente en el caso saharaui. Buenas tardes, no sé si se escucha. ¿Se escucha desde atrás? ¿Se escucha? Bueno. Bien.
Gracias, gracias a los y las organizadoras por la invitación. Voy a tratar de hablar un poquito fuerte. Bueno, gracias por la invitación a compartir algunas de las historias y de los trabajos que hemos estado haciendo en los últimos años en el Sáhara Occidental, ¿no? Acompañando y acompañados con gente como Brahim y con otras víctimas de violaciones de derechos humanos saharauis. Voy a hacer dos partes. Una primera parte en la que voy a contar algunas de las cosas que hemos ido investigando en ese informe que se llama El Oasis de la Memoria, más que por dar una idea de ese informe, por dar una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de las violaciones de derechos humanos en el caso del Sáhara Occidental. Y después voy a poner algunas diapositivas sobre el último descubrimiento que hicimos el año pasado de dos fosas comunes con los restos de personas desaparecidas en medio del desierto y el impacto y las consecuencias y los detalles de esa historia oculta durante 38 años debajo de la arena. Bien, quiero empezar con una historia. Es una historia de una mujer que se llama Salka Buhari, ¿no? Una mujer que entrevistamos con Brahim, lo hacía de traductor. Y es una mujer que dice, hay un lado del drama, sobre todo un drama femenino, que lo vivimos en silencio y esto no es bueno. Las mujeres no lo comentamos ni siquiera cuando nos preguntan. Lo más importante es que lo podamos hablar y compartir, sea el drama grande o pequeño, ¿no? El contar es la única forma que nos va a ayudar. Desde esa perspectiva está hecho ese trabajo de investigación, ¿no? Salka Buhari es una mujer que estuvo 11 años desaparecida en varios centros clandestinos de detención. Fue torturada en el año 81 cuando fue detenida en un lugar que se llama el PCCMI en el Ayun, un antiguo cuartel del ejército español, donde también estuvo detenido y desaparecido Brahim. Estaba embarazada de 9 meses, fue torturada durante la tortura, durante su embarazo. Fue llevada al hospital para dar a luz. Cuando dio a luz, su hija fue arrancada de sus brazos. Ella fue llevada de nuevo al mismo centro clandestino de detención. De ahí fue llevada a Deir Mulay Sharif, de ahí fue llevada a Kalat Maguna, varios de los centros clandestinos de detención. Y su familia, la niña fue entregada a su familia. Nunca supo la familia qué había pasado con Salka Buhari. Nunca supo Salka Buhari qué había pasado con su hija. Esa mujer se volvió loca, tuvo un brote psicótico y solo fue recuperando la razón años después gracias al acompañamiento y a la solidaridad de las otras mujeres que se encontraban con ella detenidas en esos centros clandestinos de detención. Es un ejemplo también del drama de las cosas que no se reconocen, ¿no? De las cosas que no se pueden contar, de las historias guardadas en el corazón durante tantos años y que a veces una investigación como esta ofrece una oportunidad para validar ese sufrimiento que durante tantos años la gente ha tenido guardada en su corazón y que no ha sido siquiera reconocida. El Sahara es, como todos ustedes saben, el único territorio que queda en el mundo en proceso de descolonización desde el año 1975, ¿no? Un proceso que había empezado antes, todavía durante el régimen franquista, y que nunca se llevó a cabo, con numerosas resoluciones de Naciones Unidas, con una misión de Naciones Unidas desde 1991, es decir, hace 23 años, instalada en el Sáhara Occidental para llevar a cabo un referéndum que nunca se ha hecho, ¿no? Y con un alto el fuego, digamos, es el único caso en el mundo en el cual hay un alto el fuego y no hay un proceso de paz asociado a ese alto el fuego, ¿no? En todos los casos que hemos conocido, yo he estado unos cuantos años trabajando en América Latina y en Colombia, en otros países en Centroamérica, cuando hubo un proceso de paz, ¿no? Cuando hubo un cese el fuego, asociado a ese cese el fuego ha habido un proceso de paz, es decir, cuáles son las medidas de conocimiento de la verdad, las medidas de justicia transicional, las medidas de reparación a las víctimas, cuál es el nuevo estatus del contexto político, cuál es el nuevo acuerdo político que da lugar a lo que es la construcción de la paz. Todo eso no se ha dado en el caso del Sáhara. Y no ha habido, digamos, una nueva situación que rompa la tendencia dada durante el conflicto y que cambie las condiciones de la gente que vive tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos de refugiados. Por otra parte, los refugiados, como ya se ha dicho antes, viven una situación de emergencia crónica, dos palabras que son
contradictorias, ¿no? Pero llevan una situación de emergencia durante 37 años, comiendo todavía de la ayuda humanitaria de emergencia a la baja que sigue dándose en ese contexto y en una situación de frustración y bloqueo de las salidas políticas a ese conflicto desde entonces, ¿no? La situación de los refugiados no se ha considerado un problema de derechos humanos, sino se ha considerado un problema de ayuda humanitaria, en todo caso. Es un problema de ayuda humanitaria, pero es un problema de derechos humanos también. Bien, en ese contexto, les voy a contar algunas de las de los resultados de las investigaciones que hemos hecho y por qué estas investigaciones. Esas investigaciones parten de un punto central, y es que no habrá salida política al conflicto del Sáhara si los derechos humanos no están en el centro de la búsqueda de la salida política al conflicto. Y no la habrá porque estamos hablando de una relación de negociación asimétrica, en la cual no hay factores de crisis que empujen, digamos, al Estado marroquí a tener en cuenta los estándares de derechos humanos para hablar de la situación de las víctimas y de las vulneraciones de derechos humanos en el Sáhara. Para que se hagan una idea, la asociación que preside Brahim, ¿no?, no es legal en el Sáhara Occidental. No tiene estatus legal, no puede hacer un programa de acompañamiento a las víctimas, ¿no? No puede hacer cualquier cosa de las que hemos hecho en América Latina y en otros países que tiene que ver con la resolución de conflicto, la atención a las víctimas, ¿no? No puede llevar a cabo programas educativos, no puede organizar una conferencia pública, ¿no? Todas las cosas que en cualquier país y contexto serían la base para empezar a discutir de lo que puede ser una salida política, no se pueden hacer, o se pueden hacer en un contexto de militarización y control extremo en el caso del Sáhara Occidental, ¿no? Por otra parte, como decía antes, toda la agenda de lo que ha pasado también está sujeta a la tergiversación de la verdad, ¿no? Cuando empezamos a hacer esa investigación, además de abrir un espacio para recoger la palabra y la experiencia de las víctimas, también queríamos investigar de qué estamos hablando, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Porque teníamos muchos relatos sobre el bombardeo de Modreiga, un bombardeo que se había hecho, al cual antes se ha hecho referencia, un bombardeo que había tenido lugar el año 1976, 20 de febrero de 1976. Pero sabíamos que había habido un bombardeo, había referencias que ha sido producido con bombas de napalm, con bombas de fósforo blanco, pero no teníamos los testimonios de las víctimas. Había algunos testimonios del momento, pero no había cuántas víctimas murieron allí. ¿Dónde están estos familiares, los sobrevivientes, ¿no? Tuvimos que irnos a los campamentos, a un sitio que se llama Dagla. Dagla, en los campamentos, para los que han estado allá, es el campamento que está más lejos de todos. Y yo había preguntado muchas veces por qué ese campamento está tan lejos. Está a 4 horas, estaba a 4 horas, ahora hay una carretera y está a menos tiempo, pero estaba a 4 horas y algo del resto de los campamentos, ¿no? Y nadie de los que yo pregunté me supo decir por qué ese campamento estaba tan lejos, ¿no? Y cuando fuimos a Dagla a entrevistar a víctimas del bombardeo, una de las señoras que sobrevivió a ese bombardeo, ¿no?, y recogimos los nombres de 45 muertos, ¿no? Esos nombres de personas, de 45 muertos, deben estar en un sitio más digno que solamente el olvido, ¿no? Deben estar recogidos, porque esas son víctimas, son muertes, son niños que estaban en el vientre de su madre, son mujeres, ¿no? Es la enfermera Chaya, que fue la primera víctima que murió en ese bombardeo, ¿no? Esas víctimas tienen una dignidad que no ha sido reconocida, tienen una historia que no ha sido tenida en cuenta. Cuando estábamos recogiendo el testimonio de una de las mujeres, esta señora nos contó cómo ella había sobrevivido al bombardeo, cómo se habían escondido en las montañas, cómo habían vivido en la noche, ¿no?, los varios días que tardaron para llegar a Rabuni, al sitio que ahora conocemos como Rabuni, un sitio muy cerca de Tinduf, ¿no? Y cuando llegaron, cuando estaban en una reunión, escucharon el ruido de los aviones que aterrizaban en la base militar de Tinduf, una base militar argelina, porque Tinduf en ese tiempo era apenas una base militar argelina. Y como muchas de estas víctimas, muchos de estos sobrevivientes, echaron a correr, entraron en pánico cuando escucharon el ruido de los aviones, ¿no? Hay veces en un conflicto cosas que son una prueba más fuerte que la estadística, ¿no? Y que exista un campamento en Dagla tiene que ver con que las víctimas, ¿no?, el Wali, que era el que estaba, el Wali, conocido líder del Polisario en ese momento, tomó la decisión que las víctimas del bombardeo tenían que estar lo suficientemente lejos como para no escuchar el ruido de los aviones que aterrizaban en Tinduf, ¿no? Digamos, esa es la primera medida de salud mental para todo un pueblo, ¿no?, alejarla del dolor y del sufrimiento del bombardeo. También es la prueba en silencio del impacto de un bombardeo en un pueblo, ¿no? De todo eso
recogimos todas esas experiencias, recogimos cuando empezamos a investigar ese bombardeo. También investigamos otras cosas, otros bombardeos y otro tipo de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y nos encontramos con que el Sáhara es el país, probablemente del mundo, ¿no?, a excepción tal vez de los gulags, no lo sé, en el que hubo desaparecidos hasta 16 años, ¿no? Personas que estuvieron en centros clandestinos de detención en régimen de desaparecido, ¿no? Personas que fueron llevadas hasta el extremo en la vida y la muerte, ¿no? Mi propio traductor, la persona que me hacía la traducción, Abdallahi, ¿no?, amigo de Brahim, es la primera persona que estuvo a punto de morir de hambre en un centro clandestino que se llamaba Agdes, ¿no?, porque era el más joven, el que tenía más necesidades proteicas, ¿no? Sabemos de la medicina que los primeros que entran en desnutrición son los niños pequeños, ¿no?, también los jóvenes con respecto más a los adultos. Fue el primero que entró en una desnutrición aguda como una hambruna, ¿no?, y estuvo en los cuadros clínicos de piel y huesos, fue llevado hasta el extremo de ese cuadro. Otras cerca de 46 personas murieron en ese estado, en estado caquéctico o en estado de enfermedad debido a las infecciones, debido a la tuberculosis, etcétera, ¿no?, en régimen, digamos, de desaparición forzada. Todavía existen 400 desaparecidos en el caso del Sáhara. Si uno mira 400, las cosas miradas en números parecen pocas, entre comillas. Un desaparecido ya es mucho, ¿no? Ya es un dolor inabarcable para la familia. 400 desaparecidos en una población de menos de 500.000 de habitantes es una tasa de desaparición forzada más alta que la tasa argentina, si uno compara el número de desaparecidos con la población en general, ¿no? Y eso muestra el nivel de impacto también de la desaparición forzada todavía hoy en la actualidad en el Sáhara Occidental. Investigamos otro tipo de violaciones, las detenciones arbitrarias, las torturas, los casos más actuales, ¿no?, también los casos desde la Intifada del 2005 hasta los casos de violencia sexual junto a la tortura, tanto de hombres y mujeres, hasta incluso en la actualidad. Los últimos que documentamos fueron los que tienen que ver con el campamento de Gedenisik, que todos ustedes conocen, de octubre, noviembre del año 2010, y las consecuencias de la represión y las detenciones arbitrarias y torturas que se dieron en esos casos. Hay historias que son de... Entonces, hemos tratado de documentar todas esas historias de forma que podamos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de las violaciones de derechos humanos, ¿no?, de cosas que no se puedan negar, ¿no? He traído un ejemplar del informe, son dos tomos, 1.200 páginas, aplicando las metodologías que hemos usado en varias de las comisiones de la verdad en el mundo al caso saharaui, ¿no?, y qué es lo que podemos saber de los testimonios de las víctimas, qué es lo que podemos contrastar con los estándares internacionales y qué es lo que podemos saber de las versiones dadas por Marruecos sobre muchas de esas violaciones. Con todo eso hemos hecho el análisis, hemos construido los casos, hemos hecho la evaluación del impacto en las mujeres, en los niños y niñas, ¿no?, las infancias perseguidas, se llama ese capítulo, que muestra cómo hay tres generaciones que han ido sufriendo las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. Entrevisté a algunos niños víctimas de tortura, ahora tenían 16 años, algunos 17 años, habían sido torturados cuando tenían 12 años, y me hablaban del pollo asado, ¿no?, y me hablaban del avión, ¿no?, y yo conozco el pollo asado y el avión de las técnicas de tortura de Turquía, de Guatemala, ¿no?, pero forman parte del lenguaje en la socialización del terror, ¿no?, de que alguien sabe que lo pueden detener, y cuando lo pueden detener, le pueden someter a una cosa que es una tortura extrema de colgamiento que produce unos enormes dolores, que se llama el pollo, que los torturadores llaman el pollo, o que los torturadores el pollo asado, o que llaman el avión, ¿no? Y esa socialización en el terror, ¿no?, en el riesgo de ser detenido, también es a veces una incluso normalización de ese terror, ¿no?, porque encontramos también muchas historias escondidas, como decía antes Sauka, que ni siquiera fueron contadas entre los propios saharauis, ¿no? Para que se hagan una idea, una de las primeras entrevistas que hice con el otro Brahim Sabar, ¿no?, y voy a ir terminando y les voy a contar el caso de las fosas. En esa entrevista, que era una persona que también había sido detenida, desaparecida durante 10 años, un poeta y autor de teatro, defensor de derechos humanos y presidente de la asociación un tiempo, secretario general, estábamos haciendo la entrevista con Brahim Sabar, ¿no?, y Brahim Sabar empezó a contar su historia y empezó a contar, bueno, a mí me detuvieron el año 80, 81, no recuerdo, me llevaron, estaba en Dakhla, en el PCCMI de Dakhla, me detuvieron, me torturaron, me llevaron a otro centro de detención, me liberaron, en tal año, ¿no? Y volvimos hacia atrás, eso nos lo contó en 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Así, rápido,
¿no? Y volvimos hacia atrás. No, yo quiero que me cuente qué pasó antes, por qué lo detuvieron, qué estaba haciendo cuando lo detuvieron y qué pasó exactamente cuando usted dice que lo torturaron. Quisiera saber esa historia, porque hay una historia de dolor que tiene que ser contada para ser conscientes de la magnitud y la trascendencia de ese dolor. Yo sé que a una víctima de tortura le cuesta mucho hablar, porque hablar es volver a pasar por el corazón. Porque duele hablar, ¿no? Duele hablar del sufrimiento. Hablar es volver al escenario de la pesadilla. Uno tiene que volver al lugar, ¿no? Y cuando uno da el testimonio, como esta figura que tienen allá, ¿no? Que es un dibujo hecho por dos, un amigo que se llama Federico Guzmán, ¿no? Con el cual hicimos un libro sobre estas historias de las víctimas saharauis. Hay una historia que es volver otra vez al lugar del crimen, ¿no? Volver al escenario de la pesadilla, y eso es doloroso, pero es también una parte de lo que puede ayudar, como decía Salka Bujar, y es también algo que tiene que ser conocido. Volvimos allí, estuvimos 4 horas en esa entrevista con Brahim Sabar, y Brahim Sabar contó muchas cosas de cómo se sobrevive a un centro clandestino de detención. Es decir, no solamente las cosas de la tortura, cómo se hizo la tortura, cómo se dieron clases de alfabetización en un centro clandestino, cuando no hay una pizarra, cuando no hay un bolígrafo, cuando no hay un papel, cuando todo está prohibido, cómo se organizaron para dar clases de árabe clásico en el brazo, en el antebrazo, con un trocito de jabón, puesto el trocito de jabón en el antebrazo, ¿no? Y con una grapa de un cartón tirada que uno de los carceleros les dejó, cómo se escribe en el brazo con una película de jabón, cómo se escribe para que ese sea el encerado para la alfabetización, ¿no? Y cómo muchos detenidos y detenidas pudieron alfabetizarse en ese contexto, en las condiciones más extremas. Es decir, hay historias que también nos hablan de la capacidad de resistencia humana, no solamente del dolor sufrido, no solamente de la perversidad de un sistema que ha llegado a esa dimensión de la violencia, ¿no? También nos hablan de la capacidad de la resistencia humana y nos hablan de cosas que tienen que ver también con nuestras vidas, no solamente con los saharauis, sino también con otras muchas cosas que son bien importantes para todos, ¿no? Bien, todo este conjunto de cuestiones, ¿no? Cuando estábamos, la persona que me hacía la traducción era otra amiga saharaui que se llama El Galia Jimmy, y El Galia, que trabaja con Brahim Sabar desde hace 20 y tantos años, ¿no? Desde que ambos fueron liberados en el año 91, El Galia me dijo: yo nunca le había escuchado a Brahim contar esta historia, ¿no? Es decir, hay mucha historia ahí que nunca ha encontrado el espacio para ser contada, nunca ha encontrado el espacio para ser reconocida, para ser escrita, para ser transmitida, incluso a veces entre la propia población saharaui, entre la que el nivel de terror, ¿no? El nivel de que las paredes pueden escuchar, es que cualquiera puede seguir escuchándonos, ¿no? Para hacer esa investigación yo fui 2 veces al Sahara Occidental, la primera vez fui seguido por 2 agentes de inteligencia, la segunda vez fui seguido por 4 agentes de inteligencia detrás mío, siguiendo a cualquiera de los lugares, ¿no? Bien, todo esto significa que toda esta cuestión tiene que estar puesta en el centro de la búsqueda de una salida política, ¿no? El Sahara no puede ser la excepción, ¿no? Tenemos 400 desaparecidos. No sabíamos si encontraríamos fosas comunes. Sabíamos que había una fosa común en un sitio que se llama Lemsayet. Y esa fosa la sabemos, termino con este ejemplo, esa fosa la sabemos porque era un rumor que habíamos escuchado, una historia que nos habían contado, ¿no? Que había habido un lugar en el que miembros del Polisario habían sido enterrados vivos, habían sido ejecutados y enterrados, pero nunca habíamos encontrado un testimonio sobre eso. Encontramos en un informe, Marruecos publicó el año 2010, publicó primero en 2006 y después en el año 2010, publicó un listado a partir de un trabajo que hizo una comisión que se llamó la Instancia de Equidad y Reconciliación, ¿no? Una especie de comisión de la verdad hecha por Marruecos para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Hassan II, básicamente, y que no responde a los estándares internacionales de una comisión de la verdad, para nada en el caso del Sáhara. Publicó un listado en el año 2010. En ese listado aparecen varias personas que murieron en el cuartel de Lemsayet, donde se decía que había unas fosas, ¿no? Y aparecen una serie de nombres identificados de algunos niños, 3 niños, varias mujeres, algunos hombres que murieron en ese lugar. Y él fue testigo de varias personas que fueron tiradas a la fosa donde fueron ocultados los cadáveres, los muertos en tortura. Él nos dio varios nombres de personas. Nos dio el nombre de una persona que murió, amigo suyo, que murió cuando estaba agarrado de su mano y estaban siendo apedreados desde arriba. El nombre de esta persona está en el listado de Marruecos, ¿no? Como muerto en el cuartel de Lemsayet. El nombre del niño que le denunció a este hombre, al Batal Labib,
está en el listado de Marruecos como un niño muerto en el cuartel del Lemsayet. En el listado oficial dice que murieron debido a las condiciones. Eso es lo que dice, esa única frase. Esta gente no murió debido a las condiciones, esta gente murió debido a la tortura. Y tenemos al testigo y tenemos el contraste de la información, incluso con la información proporcionada por Marruecos, y tenemos el contraste de la información con unas personas que estaban en una celda cercana a las fosas, al que esta persona, el Batal Labib, fue llevado medio muerto allá. Y tenemos todo, hemos construido ese caso como un ejemplo de las cosas que tienen que ser contadas y que tienen que ser reconocidas. Hemos estado hablando de, bueno, tal vez podríamos hacer un esfuerzo por buscar a los desaparecidos. Si alguien sabe alguna fosa, algún lugar donde podía estar enterrado, podríamos ir a buscarlo, podríamos crear un equipo, etc., ¿no? Recibimos una llamada en marzo de 2013. Esa llamada nos decía que habían encontrado unos restos óseos, que un pastor, ¿no?, Abderrahman Bay, un pastor, había encontrado unos restos óseos. Ese pastor, en otras condiciones, probablemente lo que hubiera hecho sería, como siguiendo la tradición islámica y siguiendo la religión musulmana, lo que habría hecho sería tapar los restos, ¿no?, hacer sus oraciones allá, como buen musulmán, y dejarlo allá. En este proceso de que estábamos ya hablando de los desaparecidos, estábamos hablando de las violaciones de derechos humanos, este pastor se puso en contacto con una familia de la zona, ¿no? La familia de la zona tenía un desaparecido en esa zona, y ese fue el hilito del que fuimos tirando para lo que les voy a contar ahora, el descubrimiento de estas fosas comunes en medio del desierto. Este lugar, ¿no?, este es un lugar que está a 400 kilómetros de Tinduf, Tinduf lo van a ver ahí en la esquina hacia arriba, ¿no?, está a 400 kilómetros de Tinduf, en medio del desierto, ¿no?, en un lugar totalmente inhóspito para los que no somos beduinos, ¿no?, en medio del desierto, y es difícil saber cuándo empiezan las historias. Bueno, yo les digo, esta historia empieza el día que nos llaman por teléfono y yo hablo con Francisco Echeverría, conocido por muchos de ustedes como un conocido médico y antropólogo forense que ha hecho una gran parte de las exhumaciones de la Guerra Civil Española y ha entrado, digamos, a hacer perito en casos como el caso Neruda o casos del Bretón, etcétera, muy conocido en los últimos tiempos en Córdoba. Y con Pau Echeverría creamos un equipo, el equipo de Aranzadi y un equipo de la universidad, para ir a ver qué encontrábamos. Teníamos un relato de que había un beduino que había encontrado unos restos, pero no sabíamos qué nos podíamos encontrar, ¿no? Digo que es difícil saber cuándo empiezan las historias. Probablemente la historia no empieza como la estoy contando yo, un día de marzo que recibimos una llamada. Probablemente la historia empieza cuando esta persona que tenéis ahí, ¿no?, esa persona que se llama Abba Ali, ¿no?, ese beduino al que estamos entrevistando con un traductor, ¿no?, era un muchacho de 14 años, ¿no?, y nos contó cómo delante de sus ojos, ¿no?, él fue detenido el 12 de febrero del año 76, fue detenido por una patrulla del ejército marroquí, fue detenido con otras personas, con dos personas, Abdallah Herrandan y Mohamed Moulud Mohamed Lamin, dos beduinos de la zona, conocidos, que vivían en esa zona, y como el jefe de la patrulla militar le pidió a Mohamed Moulud, le pidió la documentación, el carnet de identidad, y le dijo, ¿dónde están los polisarios? Y Mohamed Moulud dijo, no sé dónde están los polisarios, y le disparó, ¿no?, en la cabeza. Y como después llamó a Abdallah Herrandan, le pidió la documentación, y le dijo, ¿dónde están los polisarios? No sé dónde están los polisarios, y le disparó en la cabeza y en el corazón. Esa es la historia que nos contó este hombre, que se llama Abba Ali, el día 8 de junio del año pasado, antes de que empezáramos a ver las fosas, ¿no? Eso que tienen en la parte de abajo de sus pies es la fosa que llamamos fosa número 1. ¿Por qué? Porque nos encontramos en ese lugar, que es una cárcava, es un sitio de cuando llueve, aunque los que no somos del desierto vemos un sitio así, nos parece raro, ¿no? Pero ahí llueve, y cuando llueve hay arrastre, se había producido un arrastre de los huesos en esa fosa número 1 y estaba muy movida. La historia probablemente empezó cuando esta persona se negó a olvidar, ¿no? Porque él fue un niño que se agarró a un soldado, el soldado le dijo, grita viva el rey, él empezó viva el rey, viva el rey, fue metido en un camión tapado con una manta, escuchó varios disparos esa noche, escuchó voces de otras personas que creyó reconocer, nos dio los nombres de las personas que creyó reconocer, entre ellos un señor mayor que se llamaba Selmadag,
y él pudo sobrevivir. Pero la historia probablemente empieza cuando él se negó a olvidar. Este es Avali. Bien, a veces hay momentos en los que uno, para encontrar a los desaparecidos, y esto nos ha pasado en todos los países, tiene un hilito del que puede empezar a tirar, ¿no? Una historia que parece increíble. Encontramos dos fosas a una distancia más o menos de 30 metros. Esta es la fosa número uno, que está muy movida, y ven unos restos blancos encima, que son unos huesos, ¿no? unas tibias y un peroné de los restos de una de esas personas. Esta zona es una zona que está a apenas un kilómetro del muro construido por Marruecos. Saben que hay un muro que se veía en la diapositiva primera, que del noreste al suroeste, ¿no? Que cruza todo el Sáhara, un muro que tiene 2.700 kilómetros. Hay una franja de 5 kilómetros al este del muro en la que solo puede entrar la MINURSO. Ahí no puede entrar el Polisario. Ahí solo pueden entrar los beduinos y la MINURSO. Es una zona con minas y esta es la zona en la que encontramos las fosas. Estamos siendo acompañados por varios beduinos a la zona y estamos reconociendo el terreno antes de ver, ¿no? Estamos haciendo los primeros trabajos de quitar la arena, pasar el cepillo, ver qué encontramos, encontrar los primeros restos óseos, las primeras evidencias de lo que no se había llevado, digamos, el agua y los animales probablemente más abajo en esa zona, ¿no? Ahí están viendo, por ejemplo, una tibia, que es lo que quedaba, lo poco que quedaba de algunos de los cuerpos en ese contexto. Encontramos una segunda fosa, muy cerquita de esa, 30 metros hacia el muro, estaba esta otra fosa que ven allá. Muy superficiales, son enterramientos muy superficiales, ¿no? Apenas 30 centímetros, 40 centímetros de arena, ¿no? El otro estaba prácticamente desmantelado. Encontramos aquí dos cuerpos, como pueden ver, ¿no? Está el equipo de Aranzadi, el equipo de Ego haciendo ese trabajo. Estamos quitando primero la arena con las palas, como se hacen ese tipo de estudios, después con un pincelito muy suave, muy cuidadoso, ¿no? Sin tocar nada, ¿no? Ahí están los restos de dos personas, una tirada encima de otra, ¿no? O sea, no cayeron así, una fue tirada allá y otra fue tirada allá para ocupar el menos espacio para hacer una fosa, ¿no? Ese es el esquema. Y esto es lo que nos encontramos en uno de las chilabas, ¿no? En uno de los momentos el Paco Echeverría me dice, mira a ver si debajo de la chilaba hay algo. Rasgamos la tela con una tijera, había un bolsillo en esa chilaba, sacamos lo que había en esa chilaba y lo que nos encontramos fue este documento nacional de identidad, igual al que muchos de los que estamos aquí de cierta edad teníamos el año 76, solamente que en la parte de arriba pone Sáhara y en los nuestros ponía España, ¿no? Y en la parte de atrás, bueno, hay unas, obviamente, los datos en árabe, el resto es idéntico que los carnes de identidad que teníamos. Nos encontramos este que dice Mohamed Abdelahe Randan, que es uno de los nombres que nos había dado Abba Ali el día anterior, ¿no? Y nos encontramos otros nombres, una documentación de la cartilla de la subvención de azúcar, ¿no? Porque el azúcar estaba racionada y era una parte de lo que se daba a las familias beduinas. Nos encontramos el papelito dentro de una cartera con el carnet de identidad, Salama Mohamed Al-Sid Ahmed, ¿no? Encontramos más documentos de identidad. Este es el otro documento, Mohamed Moulud Mohamed Al-Amin, la otra persona que les he dicho que nos había, Abd Ali nos había dicho que había sido ejecutada delante de sus ojos. Los dos carnes de identidad que él nos había dicho que los militares habían pedido a estos beduinos y se los habían devuelto y los habían ejecutado, los dos carnes de identidad estaban en esa fosa. También nos hablaron, bueno, hay muchos recuerdos, cuando uno hace un proceso así, uno puede centrarse en lo que significa el proceso de identificación, ¿no? Hay muchos elementos que nos llevan a la identificación. Bueno, ahí estaban los carnes de identidad, que era una prueba irrefutable, ¿no? De la identidad de estas personas, ¿no? Pero también buscamos los recuerdos, ¿no? Preguntamos a los familiares qué recuerdos tienen sobre su familia, ¿no? Salka, la hija de una de estas personas, nos habló del collar que llevaba su padre. Un collar para los occidentales, un rosario para los musulmanes, ¿no? Nosotros pensábamos que era un collar, no era un collar, eso era un rosario, ¿no? Y nos habló del rosario con cuentas, nos habló del rosario con unas cuentas grandes, que su papá siempre llevaba al cuello, nunca se lo quitaba. Encontramos en esta persona, este es el padre, los restos del padre de Salka, ¿no? En el cuello, todavía hay trocitos del hilito, y ahí están las bolitas de las cuentas del rosario que llevaba su padre, ¿no? Bueno, ahí ven otro tipo de materiales que encontramos en la fosa, ¿no? Una cartera con herrumbrosa ya por la humedad. Encontramos billetes de 100 pesetas de la época, ¿no? Billetes que teníamos todos en esa época. Encontramos algunas monedas de 5 pesetas, ¿no? Todas en esa cartera, ¿no? Lo que llevaba el beduino en ese momento. Y aquí es parte de los restos que encontramos. Estos son los restos óseos de la fosa número 1 que les he dicho que estaba muy movida.
Lo que estáis viendo ahí son los restos 1, 2, 3 y 4 que corresponden a personas adultas y los restos de las personas 5 y 6 que corresponden a, los antropólogos dicen, subadultos, niños, ¿no? Muchachos de 13, 14 años que están en periodo de maduración, no tienen los huesos todavía solidificados y por eso son más pequeños, les falta el cartílago, etc., ¿no? Porque no ha habido la osificación como en el resto. Lo mismo encontramos en las caderas, ¿no? Tenéis ahí las caderas de 4 adultos y las caderas de 2 niños, de 2 muchachos de 14 años, 13-14 años, subadultos en la terminología tal. Encontramos otros restos todavía, que eran las zapatillas, ¿no? Las suelas de las zapatillas, ¿no? De 4 adultos y de nuevo de 2 subadultos, de 2 jóvenes, de 2 muchachos, allí fuera de la fosa, ¿no? Rescatando, ¿no? Bien, tomamos los restos, ahí son muestras de que esos dientes son dientes de subadultos, de muchachos que todavía no han terminado de madurar, ¿no? Que corresponden a ese tipo de criterios. Y este es el padre, Mohamed Salem, el padre de Sidi Salek, uno de los niños desaparecidos, porque en la fosa número 1, habéis visto la fosa número 2, encontramos a 2 personas, en la fosa número 1 encontramos a 6 personas, 4 adultos y 2 niños. Uno de ellos se llama Sidi Salek, este es su papá, su padre, que se llama Mohamed Salem, no, tiene 90 años, le estamos haciendo la prueba de ADN, ¿no? Tomamos muestras de ADN a todos los restos esos que encontramos, a un hueso largo y un diente de cada uno de las personas que identificamos in situ en las fosas, y tomamos muestras genéticas de 2 personas de cada una de las familias para tener un cotejo genético con la documentación del consentimiento informado, la cadena de custodia, ¿no? Asegurar que estas muestras genéticas siguen una cadena de custodia que nosotros protegimos, que trajimos hasta el laboratorio de la Universidad del País Vasco, ¿no? Y que en la Universidad del País Vasco se hizo la identificación de todos los restos que encontramos, ¿no? Los restos que encontramos correspondían, o sea, lo antes del caso del Oasis de la Memoria, correspondían a un caso que nos había contado una persona en el Oasis de la Memoria, ahí está contada su historia, la parte final de los casos, y ella nos da los nombres de esas personas y de una persona más que todavía estamos buscando, que se llama Fatma Mbarek, que es una de las tías del grupo que fue desaparecido. Bueno, ese equipo hizo toda la identificación genética con los restos que nosotros habíamos traído, logrando la identificación, ahí tenéis los nombres de todas las personas y el tipo de muestras de cada una de las fosas. Tenemos esto todo bien documentado, hay un informe que se llama Meris, la esperanza posible, se puede bajar de internet, si lo ponéis en Google aparece y os va a llevar a varias páginas web para poder bajaros con la documentación médica, con la documentación fotográfica, con el análisis de los testimonios de las víctimas. Hay una consistencia total, uno encuentra pocas veces un caso en el que tantas cosas coincidan, porque encontramos hasta los carnés de identidad, logramos identificar a las 8 personas, el testimonio de las víctimas es totalmente coherente con los datos que nos hemos encontrado, el testimonio del testigo es totalmente coherente con las pruebas médicas, antropológicas de este caso. También mostramos otra cosa, voy a ir terminando, que tiene que ver con la causa de muerte. ¿No? Este es el jersey de uno de los niños, ¿no? Se llama el hermano de Makyub, Mahmoud Selmadaf. El hermano de Mahmoud Selmadaf, que es este niño, tiene, vais a ver allá, 2 orificios de bala, ¿no? En el pecho, producidos por el proyectil de bala cuando fue ejecutado. Ahí tenéis también el típico orificio que dejan los disparos en la ropa, ¿no? Ahí tenéis una fractura, los antropólogos llaman fractura perimortem, es una fractura de salida, ¿no? Cuando el hueso se casca, se rompe con la salida de los proyectiles. Ahí tenéis los orificios de entrada reconstruidos en la reconstrucción de los restos óseos, ¿no? Como muestra que fueron ejecutados en la cabeza, tal como nos había contado Abba Ali, ¿no? Y ahí tenéis una cadera que muestra ese agujero que se ve en la pala ilíaca, en la parte derecha, pues es el agujero de salida de una bala, ¿no? Que corresponde a la herida que Abba Ali nos dijo que le habían disparado al corazón y esa bala salió por la pala ilíaca y destrozó esa pala ilíaca. Bueno, tenemos todos los elementos. Encontramos casquillos en la fosa. Estos son casquillos de las balas calibre 7.72 usadas por el ejército marroquí en la época, allí en la fosa, ¿no? Varias dentro de la fosa y varias fuera de la fosa desde la que fueron ejecutados. Bien, todas estas historias, ¿no? Todo este caso, eso que veis al fondo es el muro,
Eso que veis al fondo es una parte, el muro tiene una parte natural, que es esa montaña. Encima de esa parte natural hay un muro construido. Esta zona del muro hacia donde estamos nosotros es una zona minada. Allí hay numerosas minas. Encontramos muchas minas esta última vez que estuvimos. Y estamos haciendo un trabajo con los familiares, porque una exhumación no es solamente un proceso de identificación de unos restos óseos de unas personas que fueron ejecutadas, también desvela una historia que ha sido ocultada durante mucho tiempo y también desvela, también genera un proceso de duelo, también activa un proceso de duelo que ha estado esperando durante mucho tiempo, ¿no? Invitamos a los familiares a venir, algunos de los familiares quisieron que vinieran solo los hombres, estábamos siendo vigilados aquí arriba por el ejército de Marruecos, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y tuvimos que hacer el trabajo en un tiempo récord de un día entrar, hacer el trabajo, salir, un día entrar, hacer el trabajo y salir. Llamamos a los familiares al final para que vieran las cosas, ¿no? Para que tuvieran las pruebas de lo que habíamos hecho, explicarles cómo había sido el proceso, porque no podíamos estar allí 30 personas. Teníamos que estar un equipo muy pequeño por las condiciones de peligrosidad, minas, observación militar en la que nos encontrábamos. Y estamos explicando a los familiares qué hemos hecho. Y los familiares empezaron a participar en el entierro. No quisimos llevarnos los restos de allá. Y no quisimos llevarnos los restos para que no nos dijeran que habíamos destruido las pruebas. Todo esto que les he contado está filmado, está fotografiado, está escrito. Pero además de eso, dejamos los restos allá. Porque queríamos que hubiera una misión oficial, queríamos esa zona, que es una zona protegida por la MINURSO, ahí solo puede entrar la MINURSO, que viniera la MINURSO, poder enseñar a la MINURSO lo que nosotros habíamos encontrado, devolver a los familiares con dignidad, no a escondidas, no llevándonos los restos como si estuviéramos robando, devolverles a los restos a los familiares con dignidad y que los familiares pudieran estar en una ceremonia digna de un duelo para el cual han estado esperando 38 años. Dejamos eso allá, este es uno de los hijos de que está ahí, este es parte del equipo en la fosa número 1. Y esto es parte de del entierro provisional que hicimos en esos casos, ¿no? Bueno, termino con lo que hemos hecho después y lo que ha pasado después, ¿no? Porque un descubrimiento de este calibre, ¿no? Que nunca, siempre pensamos que un día tal vez iba a poder hacer, pero nunca, es un tiempo que nunca llega y que siempre parece imposible. Este es el testimonio de Yadid, que es uno de los hermanos, el hermano de Sidi Salek, uno de los niños que fue ejecutado, ¿no? Y dice: realmente en lo que respecta a esta causa, nosotros después de 40 años consideramos que todo nuestro dolor ha estado encarcelado. Yo no soy poeta, pero quiero decir unas palabras en hasanía que cualquiera podrá comprender. Oídme, muertos y vivos, no puedo evitarlo y voy a llorar. Pues 40 años ha estado mi dolor encarcelado. Dolor que ya no se puede curar, pues 40 años ha estado encarcelado. Bien. Hicimos el proceso de vuelta. Meses después, en el mes de noviembre del 2013, volvimos a esa zona que los saharauis llaman los territorios liberados, ¿no? Esa zona que está cerquita de Tifariti, en un lugar que se llama Meris. Esta es en Meris, que es un pequeño pueblito, no hay más que un destacamento y algunas jaimas y unas poquitas casas. Y estamos haciendo una presentación del informe a la gente de Meris, a las autoridades del Polisario, a las autoridades saharauis, y estamos haciendo también una presentación a la MINURSO. Ahí veis, ahí está el capitán de la MINURSO de la zona, estamos presentando el informe para decirle: esto es lo que hemos encontrado en este lugar, en esta zona protegida por ustedes, y estos son los resultados de la investigación, y estamos dispuestos a aclararles y explicarles cualquiera de los detalles del caso. Bien, otra cosa que hemos hecho es: ¿qué hacemos con las evidencias? Ahí tenemos evidencias, hemos recogido ropas, hemos recogido objetos, hemos recogido un peine, hemos recogido una navaja, hemos recogido los carnets de identidad. Todas estas evidencias las entregamos a las autoridades saharauis. Ahí tenéis al fiscal del Sáhara, al fiscal general del Sáhara, ¿no? La autoridad judicial de los saharauis en los campamentos de refugiados. Nosotros pedimos una entrevista con él para hacer la entrega de todo el material que nosotros traíamos. Nos trajimos las muestras genéticas para hacer la evaluación en el laboratorio de la Universidad del País Vasco y otorgamos a las autoridades saharauis en cadena de custodia la manta, todos los objetos que encontramos con un recuento pormenorizado de cada una de estas cosas para que quede registro de lo que encontramos y a quién se lo damos. En noviembre hicimos ese proceso de vuelta, ¿no? Ahí tenéis una ceremonia de devolución de esos restos. Esos restos se quedaron durante 4 meses allá esperando al proceso de identificación. Cuando pudimos volver, en primeros de noviembre del año pasado, volvimos al lugar, volvimos ya con los familiares. Ahí tenéis a los familiares
uno que se ve ahí con un pañuelo verde en el cuello, pues ese es el ministro del Interior del Sáhara, de los campamentos, y ese es el hermano y el hijo de dos de las víctimas que aparecen en la fosa número uno. Y hemos identificado los restos que hemos podido, los hemos envuelto, los saharauis los envolvieron siguiendo la tradición islámica, siguiendo la tradición saharaui, con un lienzo blanco, ahí están en ese lienzo, y ellos realizaron su rito de entierro, ¿no? Algo para el que muchos de los familiares han estado esperando 38 años, que un día se pudiera hacer, que un día se pudiera encontrar algo así, y ellos pudieran hacer algo con ese dolor congelado en su corazón durante tantos años. Esa es una parte de lo que hemos... También hemos... tratamos de hacer ese proceso con los familiares de las fosas número 1 y número 2, pero también seguimos investigando. Voy a contarles dos cosas más, ¿no? Esta es otra fosa, una fosa que está cerca, muy cerca, en un sitio que se llama Fadrez Budreiga, muy cerquita de la anterior. Esta es una fosa donde hay dos personas ejecutadas, de las mismas características de lo que hemos descubierto antes, ¿no? Estamos en proceso de identificación de estas fosas, no les voy a cansar con eso. Esta es una segunda fosa con una persona ejecutada muy cerquita de allá, ¿no? En Fadrey Budreiga, con las mismas características que las anteriores, con lesiones en el cráneo, con lesiones en la tibia por arma de fuego, ejecutados en las mismas características. Encontramos una tercera fosa, que es esta que tienen acá, que es una fosa de una persona que murió en el Éxodo, ¿no? Teníamos el testimonio de una persona que enterró, de una familia que tuvo que dejar a su marido, la señora tuvo que dejar a su marido, la hija tuvo que dejar a su padre en medio del desierto porque no lo pudieron arrastrar en el contexto del bombardeo de Angala, febrero también del año 76, tuvieron que dejarlo allá y no pudieron volver a por él. Cuando la gente, uno de los beduinos, volvió a ver si podía rescatarlo, había muerto. Nos contó esta persona el día anterior cómo lo tapó con una manta, lo dejó allá, descubrimos el cuerpo tapado con una manta, y la familia de esta persona, que se llama Abdalá Alamín, ¿no? Esta persona decidió que este cuerpo fuera llevado al lugar de entierro de los desaparecidos. Ese lugar de entierro de los desaparecidos se ha convertido en un lugar de memoria, en el primer lugar de memoria de las víctimas saharauis, ¿no? Nosotros pensábamos que los saharauis iban a querer llevarse los restos a los campamentos, ¿no? Porque uno puede querer tener esos restos más cerca para hacer sus ritos, sus ceremonias, pero los familiares decidieron que no. A pesar de que al principio tenían mucho miedo de que ese lugar fuera desmantelado, decidieron que los restos tenían que quedarse allá, ¿no? Y esos restos que tenían que quedarse allá, aquí tienen en esa misma zona, eso es una mina. Es una mina sin explotar, ¿no? En muchos de estos lugares, y es una mina muy cerquita por donde pasamos nosotros, es una zona con minas, y hay toda una problemática de las minas en relación con el muro, que tiene que ver con las fosas, pero también con una guerra que se sigue sufriendo, con niños que siguen muriendo, con beduinos que siguen quedando heridos, gravemente heridos y discapacitados como consecuencia de esas minas, ¿no? Sin que haya una desmilitarización de la zona y un desminado efectivo de la zona. Esta es una fotografía final, es la foto del lugar donde encontramos los restos, que está a prácticamente 10 metros de aquí, 15 metros de aquí. Esto está un poquito más en alto para proteger ese lugar de la inclemencia del tiempo, del agua, de la lluvia. Esa es una placa que llevaron los familiares desde Tinduf hasta allá, con los nombres de los desaparecidos. Aquí está enterrado también a Abdalá Alamín, el hombre que murió en el Éxodo y que no se pudo ser rescatado, también es trasladado aquí, también fue enterrado siguiendo la tradición. Y este es el lugar frente al muro, ¿no? Para los familiares decidieron que los desaparecidos que habían sido ocultados durante tantos años ahora son testigos de lo que tanto tiempo se trató de ocultar y están reclamando a Marruecos que existen todavía 400 desaparecidos en el Sáhara, que existen numerosas fosas comunes y que el territorio del Sáhara debe abrirse al escrutinio internacional, a equipos independientes, como el que nosotros montamos para hacer ese tipo de trabajo, para que el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y el derecho al duelo de los familiares tenga un cumplimiento efectivo. Estos son elementos centrales de esa búsqueda de salida política al conflicto. Esto no puede verse como un elemento ajeno a toda esta otra dimensión. También descubrimos otras cosas, ¿no? Y es que descubrimos ocho personas. De cuatro de ellas, ese informe que les he contado en diciembre del 2010, publicado por el Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos, la oficina oficial del gobierno marroquí para atender esos casos, decía que cuatro de ellos
habían sido detenidos en esa zona en diferentes épocas, no el 12 de febrero de 1976, hay que tener en cuenta que España salió de allá el 26 de febrero del año 76, todavía cuando estos hechos se dieron, España estaba presente en la zona, no había salido todavía del Sáhara Occidental. De cuatro de ellos dijo que habían sido detenidos en esa zona y que habían sido llevados a un cuartel en Esmara, que está lejos de allá, y habrían muerto durante el periodo de encarcelamiento. Es lo único que dijo. Murieron durante el periodo de encarcelamiento. Punto. Estas personas no murieron durante el periodo de encarcelamiento, fueron detenidas in situ ese 12 de febrero, fueron ejecutadas en ese lugar. De uno de ellos descubrimos recientemente, un Brahim, ¿no?, gracias al testimonio de su familiar. Hay que escudriñar y hay que buscar las pruebas en un contexto muy difícil en el caso del Sáhara, comparativamente con otro tipo de casos y contextos. Tuvimos que hacer ahí la traducción de un documento que encontramos que tenía uno de los familiares en el Sáhara Occidental, que recoge que Salma Mohamed Sid Ahmed, una de las víctimas que encontramos en la fosa, está identificado con pruebas genéticas. Solamente un año antes de descubrir la fosa, la versión dada por el Consejo Consultivo de Derechos Humanos a una demanda de reparación que hicieron sus familiares en el Sáhara Occidental fue que era un combatiente del Polisario y que había muerto en combate con las tropas marroquíes. Tenemos el papel por escrito, tenemos la prueba, hemos documentado todo esto, hemos llevado toda la documentación al Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, al Comité contra la Desaparición Forzada de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, y estamos empujando en esta dirección porque creemos que esta dimensión del trabajo de derechos humanos es central para la búsqueda de una salida política al conflicto y para el respeto a la dignidad de las víctimas y de los familiares de desaparecidos y de otras muchas víctimas de bombardeos, de minas, de tortura, de detención arbitraria que siguen produciéndose en el Sáhara, ¿no? Poner el foco en el tema de derechos humanos creo que es un aspecto central para la cooperación, para la solidaridad, para entender el problema del Sáhara no solamente en la perspectiva de gente que está en el desierto sufriendo, ¿no?, sino también gente que está sufriendo violaciones graves de derechos humanos y que eso tiene un nombre, tiene una manera de enfrentarse y tiene mecanismos internacionales que se han probado en otros conflictos, y la cultura de derechos humanos no puede ser, el Sáhara no puede ser la excepción para la cultura de derechos humanos en el mundo. No puede ser el territorio en el que esto no aplica, porque la relación de fuerzas asimétrica o la política internacional domina sobre la búsqueda de la paz. Además, aplicar una estrategia de desesperación a un conflicto es la peor estrategia posible, ¿no? Porque si no hay una salida de esperanza para el pueblo, para los jóvenes, para transformar la situación, todo eso va a ser, pues obviamente, caldo de cultivo de frustraciones y de nuevos problemas de gobernabilidad en la región, si uno lo quiere ver solamente desde el punto de vista geopolítico. Y tenemos herramientas que hemos aprendido en muchos conflictos que creo que tenemos que aplicarlas al caso del Sáhara y hacer una estrategia y presión también nacional e internacional para que esa estrategia pueda ser llevada adelante. Gracias. Son los expertos. Y entonces todo es muy complicado. Para sacar la mínima cosa tienes que realizar un trabajo como eso, que es un trabajo que tienes que tener el esfuerzo, técnicos, laboratorios, un montón de cosas. Pero creo que, como explico, ya estamos en el camino y esperamos que la cosa funcione. Y por eso exactamente yo decía que tuvimos suerte de tener gente de esa calidad, con esa disponibilidad y con esa capacidad y con esa formación, ¿eh?, que no es tan bien fácil de encontrarlo en cualquier lugar. En cuanto a la cuestión de las víctimas de Gdemizik, es que le pasó casi como lo que pasa con nosotras en la cuestión de la desaparición forzosa. Porque Marruecos, según la presión internacional y el avance que está haciendo la defensa de derechos humanos, en general en la cuestión del Sáhara, y el encontrar la manera de trabajar en una red internacional apoyada y tener muchos enlaces, se puede gestionar unas relaciones a varios niveles, se disminuyen la fuerza y las posibilidades de los marruecos para secuestrar y hacer desaparecer a la gente. Pero con esas personas exactamente se produjeron las mismas formas de tortura que produjo con nosotros en los momentos de la desaparición forzosa. Porque en la desaparición forzosa se pueden hacer lo que les da la gana. No pasas por un juez, no tienes un abogado, nadie sabe nada de ti. Y te puedes morir y siempre los torturadores
Dicen que eres una mosca para que puedes morir en cualquier momento. Y pasó varias veces, y muchas veces, desgraciadamente. Entonces, nosotros lo que decimos, yo cuando fueron detenidos, yo estuve en la cárcel, pero bueno, los demás, y después intentamos de apoyarle con toda la fuerza. Y por la primera vez que logramos a un juicio, tenemos a 51 observadores internacionales que vienen de varios diferentes países y de diferentes lugares, especialmente en España. Pero también logramos a tirar a diplomáticos de embajadas occidentales a Rabat. Eso fue importante. Pero también tuvimos el apoyo de 2 eurodiputados en un juicio por primera vez. Uno de ellos fue de esa zona, que es el señor Antonio Massó, le agradezco, y el otro fue Willy Mayer. Entonces, hicimos un esfuerzo enorme. Intentamos sacar toda la información. Pero también, con Carlos, intentamos de poner toda la información sobre toda la forma de la protesta y aclaramos toda la situación a nivel jurídico, ¿no? Y entonces estamos en eso. Pero no solamente eso. Ese caso nos serví de mantener Rabat durante 9 días, que es la capital marroquí, de una situación totalmente alarmada. Y podemos pasar todo el discurso político, humano y de todo lo que hicieron los marroquíes, especialmente los marroquíes, dentro del tribunal militar con la presencia de todos los superiores de los militares marroquíes, de sus servicios y todo eso. ¿Seguimos con ellos? Sí, los metieron unas condenas. Una de las cosas también que fue dura en aquel juicio, yo lo asisto todo, había una ausencia total, pero total, de que lo que son pruebas. Ninguno de los acusados dicen que fulano mataste a fulano. No hay esa relación criminal de jurídica entre el asesino, por ejemplo, y el fallecido. No hay la herramienta que usó. Entonces, no hay autopsias, no hay testigos. Entonces, una ausencia total de todo eso. No solamente eso. Hay defensores de derechos humanos que nunca fueron en el campamento, como el caso de Tahrir. Hay un defensor de derechos humanos muy conocido, que se llama Namaz Fari, que fue detenido un día antes. Entonces, tenemos todo eso documentado, seguimos con eso. Los marroquíes, gracias a la también como el caso de las fosas comunes, se aparecen en todos los informes de todas las ONG, del TANUC, del secretario general, de unos relatores también de defensores de derechos humanos, de la ONU, del relator de la tortura y un montón de cosas. Seguimos con eso, como seguimos con los otros dosieres. La situación es un poco difícil, necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho conocimiento y mucho trabajo, pero estamos con todo y intentamos empujar todo poco a poco. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bien, pues así. Quiero agradecer en todo caso tanto a Brahim Dajam como al doctor Bernstein su presencia aquí entre nosotros, el testimonio que nos han brindado, esclarecedor en todo punto, y bueno, su apoyo, que espero prosiga precisamente en esta larga lucha del pueblo saharaui en pos de su independencia. Gracias.